Hola, buenas. Hoy estoy aquí para presentaros el Microsoft Word 2010. Bueno, para abrirlo tenemos que ir a Inicio, todos los programas, Microsoft Office y aquí buscar Microsoft Word 2010. Quitamos y ya se nos abre. Bueno, esto es donde vamos a trabajar, ¿vale? Tenemos aquí Archivo, donde podemos guardar, guardar como, abrir, cerrar. Bueno, muchas opciones. Y aquí arriba tenemos pestañitas por las que podemos fácilmente ir cambiando para nuestras diversas funciones dentro del documento. Aquí al lado tenemos una barra que es para subir y bajar a través del documento. La regla, que es para una vez que empezamos a escribir, pues podemos poner la sangría y todo desde ahí. A mí no me deja, no sé por qué, pero bueno, sirve para eso. Y aquí tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Si por ejemplo estamos escribiendo y queremos guardar, no hace falta que nos vayamos a archivo, ya lo tenemos ahí. Aquí abajo tenemos el zoom para aumentar o hacer más pequeño la pantalla donde estamos escribiendo, y aquí las diferentes vistas de la página. A lo mejor es poner diseño e impresión, ¿vale? Que es donde mejor se trabaja. El idioma, los errores de revisión, o sea, de ortografía, las palabras que tenemos y las páginas. Y nada más. Espero que os haya gustado y os suscribáis a mi canal y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.